Con decir que fue una repartija de patadas, creo que queda bastante claro. Abrazo grande y bienvenidos a este, mi canal. Hola gente linda, ¿cómo están? A ver cómo te explico. Si no me conoces, yo soy Ale. Okay. Dicen, año nuevo, vida nueva, y ¿por qué no? Video nuevo. Y hoy te traigo un torneo bastante particular que tuvo, para que te des una idea, varias figuras en la mayoría de los equipos, modificaciones en el formato, un local a un paso del ridículo, y no es Qatar. Un candidato eliminado de manera increíble, y no es Alemania. Un equipo que nadie esperaba en la final, y un campeón que jugó solo dos partidos y marcó dos goles. ¿Pero qué dice? ¿Querés saber de qué torneo estoy hablando? Sí, claro. Quédate y te cuento. Mucho antes de que los petrodólares se apoderaran del mundo del fútbol, el VAR y la aparición por estos lados de Japón y Qatar, hubo un tiempo en que la Copa América la jugaban solamente selecciones sudamericanas. Una de esas ediciones, la de 1987, se destacó por la cantidad de novedades que ya iremos repasando de a poco con el correr del video. Es la idea. Algunos solo de tipo marketinero, como la aparición de las mascotas y su propio logo distintivo. Otras más significativas, como la forma de disputa. Si bien se mantuvieron los tres grupos de tres, igualito a lo que quiere Infantino para el Mundial 2026. Ese es el problema. Se volvió a cambiar los partidos de ida y vuelta por una sede fija, lo que benefició enormemente el tema del calendario, ya que el torneo se concentraba en un mes. Y nada más. Además, una selección ya no necesitaba jugar cuatro partidos para clasificar, con viajes de por medio, sino solamente dos. Y si lograba clasificar, tampoco debía mudarse de país, con la logística que eso conlleva, sino de una ciudad a otra en el mismo territorio. A mí me encanta, me fascina. Claro, se perdía el hecho de estadios llenos cuando una selección oficiaba de local en su país, pero bueno, nada es perfecto. Bueno, al principio molestará, pero a la larga será estupendo. En ese tiempo era raro ver un hincha, por ejemplo, venezolano o ecuatoriano viajar a otro país para ver los dos partidos de su selección, más si la sede única quedaba en la otra punta del subcontinente, como en el caso de 1987. Porque sí, amigos, la sede única elegida para la Copa América de 1987 fue la República Argentina. ¿Por qué Argentina? La mascota oficial fue Gardelito, un personaje, te habrás dado cuenta, estilo tanguero, algo así como una caricatura de Carlos Gardel. Y el logo era este. Normalito, fíjate, mira qué cosa más curiosa. Un torneo que prometía mucho, porque en los 10 equipos tenías a los 4 equipos que jugaron el Mundial 86, todos pasando fase de grupo, entre ellos al campeón del mundo, Argentina. Un equipo que llegó a cuartos y perdió por penales, Brasil, y dos que llegaron a octavos, Paraguay y Uruguay. La cosa promete hoy, ¿eh? Descrito a grosso modo el contexto, vamos a lo que nos interesa, el desarrollo del campeonato. Ok, comencemos. El grupo A se jugó en Buenos Aires y lo integraban el campeón del mundo Argentina, Perú y Ecuador. Argentina, o mejor dicho, Carlos Bilardo, lideraba una renovación en la selección, Me suena. siendo duramente atacado y discutido hasta el hartazgo, llegando al punto de cuestionar su capacidad. Me suena. Pero logró quedarse con el título en México gracias a la solidez defensiva y la inspiración de su máxima estrella, Me suena. en una final milagrosa que tenía ganada y le terminan empatando. Me suena. Y mucho. El doctor había logrado acallar esas voces, un poco. Tampoco crean que era candidato a la canonización. Por el otro lado estaba la siempre incómoda Perú,
que veía en su debut contra el Albiceleste la chance de vengarse del partido de eliminatorias, donde estuvieron a 10 minutos de dejar afuera a quien más tarde sería el campeón del mundo. No sé si es de reír o de llorar, pero esto es lo que hay. Y esta vez fueron los incaicos quienes empataron el partido y amargaron a los argentinos. Fue 1-1. Las dudas y los dardos a Bilardo volvieron. No, de nuevo no. No de nuevo, decía. Dudas que se disiparon con la goleada 3-0 en el siguiente partido. Y acá entra el otro actor importante en la historia, Ecuador. Un seleccionado que, sabiéndose menos que peruanos y argentinos, buscaba hacer un papel digno. Por lo que nunca se imaginó el papel preponderante que estaba por asumir. No me he enterado. La situación. Se enfrentaban Perú y Ecuador. Si ganaban los peruanos, Argentina y Bilardo decían... Chau chau, adiós. Pero si los de amarillo lograban arrebatarle algún puntito, serían los peruanos los que dirían... Chau chau, adiós. Suspicacias aparte, los minutos pasaban, el cero no se movía y Perú era una bola de nervios. Para colmo, a mitad del segundo tiempo, pierden la pelota entrando al área ecuatoriana, contragolpe y Hamilton Cubi ponía en ventaja a los de amarillo. ¡Todo está perdido! ¡Estamos muertos! Los peruanos se la jugaron con lo que tenían y lograron salvar la ropa a nada de final cuando Eugenio La Rosa aprovechó un paso de ballet de un defensor y logró el empate chocándose todo en su camino. Con ese resultado, Argentina semis y Bilardo respiraba. Casi me da un síncope. El grupo B tenía como sede la ciudad de Córdoba y estaba integrado por Brasil, Chile y Venezuela. Brasil, que ya no lo tenía Tele Santana, probaba con Carlos Alberto Silva como entrenador. Este optó por no convocar a ninguna de las figuras que ya jugaban en Europa y armó un mix entre aquellos que jugaron el Mundial 86, como Careca, Josimar, Müller, y las nuevas figuras que venían asomándose, como Baldo, Raí, Silas y un tal Romario. Una buena idea para ir fogueando a los nuevos talentos. O, por lo menos, eso era lo que se creía. Chile, que quedó a las puertas del Mundial 86, eliminada en el repechaje por Paraguay, apostaba por Orlando Aravena en el banco. Era un equipo serio, donde sobresalían Jorge Coque Contreras, que jugaba en España, Fernando Astengo, un defensor que le gustaba usar la camiseta 11, y el tan seguro como también tristemente célebre, Roberto el Cóndor Rojas. Si no sabes por qué, te dejo este enlace para que mates la curiosidad. Completaba el grupo porque, en realidad, esa era su máxima aspiración, Venezuela, dirigida por el español Rafael Santana. ¡Ay, pobrecito! Desde un principio se sabía que quienes disputarían la clasificación serían chilenos y brasileños, y que esta dependería en gran medida de cuántos goles le harían a los venezolanos. Había que decirlo y lo dije. Y dicho quedó. Brasil así lo entendió y no dejó dudas. 5-0. Chile hizo lo propio, pero 3-1. Todo dado para el juego bonito. Todo el mundo está feliz. ¡Ay, feliz! Pero como dije, los chilenos tenían un buen equipo y aprovecharon todos y cada uno de los flagrantes errores defensivos verde-amarelos. Primero con un cabezazo de Ivo Basay. Más tarde, Juan Carlos Letelier aprovechó que un educado Geraldão mostró todo su respeto por la pelota haciéndole una reverencia y marcó el segundo. Otro cabezazo de Basay, ante la atenta mirada de los defensores, puso la tranquilidad. No, esto ya es demasiado. Y la frutilla del postre la colocó Letelier definiendo una jugada genial entre él mismo y Astengo. ¡A tu casa! Un increíble, impensado y recordado 4-0 que le dio la clasificación al elenco trasandino. ¡Esto se merece un aplauso! El último
último de los grupos se jugaría en la ciudad de Rosario, en el Estadio Gigante de Arroyito. Lo integraban Colombia, Paraguay y Bolivia. Colombia llegaba con varios debuts. Su camiseta amarilla debutaba con ella en Copas América, aunque ya la había utilizado en las eliminatorias para México. No entendí. Es que antes usaban una color zapote. ¿Eso qué es? Un primo hermano del naranja. Una generación que empezaba a mostrar los dientes y que le daría grandes alegrías a su gente. René Higuita, con 21 años, Leonel Álvarez, con 22, y un flaco de 26 años que llamaba la atención por su habilidad, su inteligencia y una cabellera tipo plumero, Carlos Valderrama. Soy así, me gusta la elegancia. Y un entrenador de tan solo 38 años y una experiencia como técnico de algo así como un año, Pacho Maturana. Ahora mismo estoy viendo mentes que hacen así. Paraguay acudía con prácticamente la misma selección que jugó el Mundial, pero sin ya el excéntrico Cayetano Re en el banco. Y Bolivia, entrenada por el argentino Nito Veiga, que, desde que tengo uso de razón, tenía y tiene siempre el mismo objetivo: una participación digna. Pero bueno, cada uno, y está muy bien. Y parecía que esta vez se les daba, ya que en su primer partido empataban a cero contra los paraguayos, en un encuentro donde el principal atractivo era quién podía aguantar más tiempo el bostezo. Sea como sea, misión cumplida, e iban por el buen camino. Hasta que se toparon con la realidad frente a los colombianos. Derrota 0-2, ¿sí? Se acabó. Con la tranquilidad de que el empate les alcanzaba para clasificar, Colombia demostró que empezaba a hacer cosas serias y goleó a Paraguay 3-0 con un triplete del guajiro Arnoldo Iguarán. Si llegaste hasta acá, es un excelente momento para que, si el video te está gustando, pedirte que te suscribas, recomiendes el canal a tus amigos, familiares, a todos aquellos futboleros que conozcas. Y si me querés ayudar incluso más, también podés hacerlo oprimiendo el botón de Super Thanks. Ahora, volvamos al video. Así que para el 5 de julio ya estaban todos los semifinalistas. Vos dirás, pero Ale, para las semifinales se necesitan 4 equipos y solo clasificaron los primeros de los 3 grupos. Falta uno. Es cierto, pero lo que tal vez no sepas es que gracias al bizarro reglamento de 1987, para las semifinales se sumó el último campeón del certamen, Uruguay. Y por esas cosas del sorteo, justo le tocó enfrentar a la Argentina. Todo un problema para los locales, porque Uruguay no solo era el vigente campeón, tenía un equipazo, mezcla entre Peñarol y Nacional, que en ese momento eran toda una potencia en Sudamérica, con nombres como Rubén Sosa, que ya jugaba en el exterior, concretamente en Zaragoza. Estamos hablando de 1987. En esa época no era tan fácil llegar a Europa. Encima había cupo para extranjeros y ni se les pasaba por la cabeza idioteces como la ley Bosman. ¿Cómo? Así que tenías que ser bastante bueno para irte para allá. Estábamos hablando de los jugadores uruguayos. Rubén Sosa, que jugaba en España. Antonio Alzamendi y Nelson Gutiérrez, campeones de todo con el River del Bambino Veira. Y su gran figura, Enzo Francescoli, que jugaba en Francia. Y encima venía con la sangre en el ojo con la albiceleste. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando te dije que Uruguay quedó fuera del Mundial en octavos? Y dos que llegaron a octavos, Paraguay y Uruguay. ¿Adivina quién lo eliminó? ¡América! Sí, Argentina. ¡Oh, puta madre! Con semejante antecedente, te imaginarás el partido que salió. Nada de sorpresas, ya tú sabes qué esperar de ellos. Trabado, poco fútbol, mucha fuerza y patadas. De esos partidos de el que hace el gol, gana. Y el gol lo hizo Antonio Alzamendi a nada de terminar el primer tiempo. Uruguay a la final y Argentina a jugar por el tercer puesto. Ah, no te dije.
porque en esta edición se comenzó con la historia del partido por el tercer puesto. ¡Bienvenido! En la otra semifinal, Chile se enfrentaba a Colombia en un estadio adornado de banderas dedicadas afectuosamente a Augusto Pinochet, entonces presidente de facto en el país trasandino. Pero queda un poquito medio raro. Partido parejo y por momentos bien jugado, con dos equipos con respeto por el balón. Aunque no se sacaron ventajas en los 90, los goles llegaron en el suplementario. Redín de penal abrió el marcador. 3 minutos después, Higuita salió a saludar a un amigo en la tribuna y Fernando Astengo empata. 2 minutos más tarde, Jaime Vera da vuelta el resultado. 2-1, chilenos a la final y colombianos a jugar contra Argentina. Y listo. Monumental cubierto en una cuarta parte era el decepcionante marco que le hizo frente al frío, tanto del clima de julio como lo que ofrecía el equipo de Bilardo, para el trascendental encuentro por el tercer puesto. Colombia, dispuesto a coronar a toda costa su excelente campaña, antes de la media hora de juego ya ganaba 2-0. No confundamos, Argentina atacaba y con peligro. Estamos hablando del vigente campeón del mundo. Intentaba una y otra vez y en todas chocaba contra René Higuita. No lo soporto más. El partido tuvo la misma tónica en el complemento, agravado con un nuevo condicionante. Una niebla muy espesa que cubrió el campo de juego. Ah, encantador esta tarde. Una viva imagen de lo que estaba pasando con las ideas del local, que recién faltando 4 minutos para terminar, descontaría por intermedio de Claudio Canigia, poniendo fin al suplicio argentino en el torneo. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Al día siguiente, 12 de julio, se jugó la gran final entre Uruguay y Chile, dos impensados finalistas. Chile venía con una confianza bárbara por hacerle 4 goles a Brasil y derrotar a una Colombia de un nivel extraordinario. Y Uruguay agrandado por eliminar al anfitrión. ¿Cómo fue esa final? Con decir que fue una repartija de patadas, creo que queda bastante claro. Todo ha quedado clarito. Un partido tan gris como el día en que se jugó, con 4 expulsados, entre ellos Enzo Francescoli. Los chilenos se olvidaron de cómo habían llegado a la final y pretendía ganarle a Uruguay jugando a lo Uruguay. ¡Qué cosas! ¡Qué inventos! El principal mérito de los charrúas fue sacar del plan de partido a los trasandinos. Y como a río revuelto, ganancia de pescadores, en el entrevero de patadas, Uruguay sacó ventaja con un gol de Pablo Bengoechea a los 11 del segundo tiempo. ¿Qué hizo Chile? Nada. ¿Perdón? Ya estaba demasiado enredado en la telaraña que le había tejido el celeste. Se olvidó de la pelota y siguió pegando, en un intento bastante equivocado de mostrar personalidad. Y jugando de esa manera es bastante difícil ganarle a los uruguayos. Fue 1-0, Uruguay se llevó el trofeo gracias a una campaña relámpago de apenas 4 días y 2 goles. Y al que no le gusta, que se joda. Buenas noches. En síntesis, esto es lo importante. Un torneo que prometía mucho y se quedó en eso. Lastimosamente. Eso sí, se pudieron sacar conclusiones claras. Los tres grandes, más allá de algún tropezón, seguían vivitos y coleando. Colombia empezaba a hacer cosas serias. Chilenos y paraguayos darían pelea siempre y cuando los dejaran desarrollar su estilo de juego. ¡Ya, deme chance, sí! Perú estaba entrando en una larga época de oscuridad de la que saldría recién 30 años después. Los demás aún en etapas tempranas de desarrollo. No te preocupes, ya llegará nuestro tiempo. Este sería el fin de las zonas de 3 y los campeones de 2 partidos. Se necesitaba un formato que garantizara competitividad, cosa que se lograría 2 años después. Pero eso es otra historia. Gracias por haber llegado hasta el final, de esa manera me estás ayudando a que este canal siga creciendo. Si te gustó, te interesó o te entretuvo, te pido que te suscribas si no lo hiciste. No te olvides de activar la campanita de notificaciones que te va a avisar en el momento justo en que se esté estrenando un nuevo video.
También te pido que me des una mano recomendando el canal a todas aquellas personas que pensés que le puede gustar este contenido. Muchas gracias y bienvenidos a todos aquellos que se han sumado a esta comunidad futbolera en esta semana. Si querés participar de otra forma, ya sabes, tenés el corazoncito del Super Thanks. Que por ahí está el botón. Búscame en Instagram, TikTok y Facebook. Acá al costado te dejo cómo podés encontrarme para que vayas enterándote del movimiento del canal, las novedades y puedas ayudarme con temas o ideas para más contenido. Es la idea. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video.